Muy, muy buenos días y bienvenidos a Unidos en el Amor de Cristo. Aquí en su canal favorito cristiano, el canal 38, desde aquí, desde El Paso, Texas, alcanzando el mundo. Aleluya. Yo soy su anfitrión. Bueno, uno de ellos, el pastor Babi García. Me acompaña la mujer más bella de todo el mundo, mi esposa, la pastora Lupe García. Aleluya. Es un placer, es un gozo estar aquí con ustedes esta mañana. Y como siempre, le damos gracias a Dios por la hermana Grace Randall, la gerente de aquí del canal y todo su staff. Que siempre nos tratan con carpeta roja aleluya los bendecimos en este día a cada quien y los bendecimos a ustedes también gracias por estar este, sintonizando hoy este, uh, tenemos una iglesia mi esposa y yo y ay pues mi hija Sara verdad es la otra ¿verdad? Eh, este, Grace Christian Center ubicado en el 820 Norte Rainer 820 Norte Rainer ahí tiene usted su casa los domingos a las diez y media uh, este, los miércoles a las 7 y los viernes oración a las 7. Cuando nos guste acompañar, ahí estamos. Y luego como anuncios, uh, este, uh, la otra semana, ¿verdad? el otro miércoles, no, no mañana, sino en, en ocho días, eh, tenemos la junta de Gema ahí en Grace Christian Center. Para pastores, bueno, los cinco ministerios verdad, pueden, pueden ir, o si eres líder en una iglesia o, o tienes un ministerio, uh, puedes acompañarnos. Este, Te invitamos, te, ven a tener cononía gozarte con nosotros. Tenemos un predicador especial, aleluya, mi gran y buen amigo Luis Aguilar. El pastor Luis Aguilar va a estar compartiendo una palabra ahí en Gema eh, el miércoles que viene siendo, me parece que es el 26, pero ahorita para no ahorrarle, el 27, miércoles 27. Bueno y lo empezando el miércoles 27 por la noche a las seis y media 20, 26 27 28 29 jueves viernes y sábado tenemos la escuela de verano de vacaciones para los niños eso es a las seis y media todas las tardes uh, va a haber premios va a haber pizza hot dogs uh, nieve dulces premios y pues claro que verdad, este, historias bíblicas para ellos y es de las edades de 5 a 11 verdad, este, ahí, ahí vamos a estar este, uh, con los niños véngase, tráigase los niños uh, y como le explicamos uh, sentamos a todos los niños verdad y luego atrás ponemos sillas para los adultos y usted no se siente a gusto dejando el niño o la niña ahí, no le hace, se puede sentar atrás y mientras que nosotros entretenemos los niños, ahí puede estar usted también. Y luego el viernes, el, el, el viernes que viene siendo viernes 29, tenemos la, la, la despensa de mandado. Es a las 9 de la mañana, es, todo es gratuito, no hay miles de preguntas ni chequeos. Simplemente usted llega en su coche, aleluya, presenta una identificación. A mi esposa o la persona que esté ahí le toma sus datos, le echamos su mandado en la cajuela o al carro, y eso es todo. No se tiene que bajar ni nada, so, y es para todos. ¿verdad? Este, so, véngase. Este, y luego, este, a ver. Creo que ya cubrí todos los anuncios. Si no, nos puede llamar al 915-544-7400. 915-544-7400 para más informes de los eventos. Para oración, ahorita, y queremos que nos mande sus peticiones, llámenos al 532-8518. 532-8518. Estamos esperando esas peticiones para poder orar por ellas. Amén. Lolita, Dios te bendiga en esta mañana. Nos dimos cuenta que estás viendo bendiciones, ¿verdad? Y todos nos estos amigos allá en Ciudad Juárez y aquí en El Paso les mandamos un gran saludo y antes de que se me olvide y me vaya muy mal, aleluya, la mujer más bella del mundo los quiere saludar me hace favor mi esposo pero gracias este, por estar con nosotros en este día bendecimos sus vidas en el nombre de Jesús, gracias por tomar este tiempo para recibir una palabra de aliento, una palabra de ánimo de parte de Dios Uh, y toman este momento, este tiempo, para invitar a alguien que sintonicen este canal para recibir también ese mensaje que ellos necesitan de esperanza, de amor, de fe. En el nombre de Jesús, amén. Aleluya, praise God. Este, uh, ¿Qué es el tema ahora? ¿Qué hay en el valle? ¿Qué hay en el valle? Porque siempre nos preguntan el tema y, y no se los doyas a. Bueno. Qué hay en el valle, aleluya. Entonces uh, vamos a usar como texto, vamos a usar el salmo 23, verdad. Uh, el salmo 23 es muy usado, muy conocido, verdad. Este, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Aún si voy por valles temerosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. <coughs> el 5. Despones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. El, el versículo 6. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor. Habitaré para siempre. Uh, aleluya. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias en esta mañana por el gran privilegio de poder estar aquí, Señor, uh, en esta gran estación, Señor, presentando el Evangelio, presentando tu palabra, Señor, a todo aquel que escuche, Señor, y que caiga en semilla, uh, que sea semilla, que caiga en corazones fértiles, Señor, y de fruto en la vida de cada persona que nos escucha y nos ve en esta mañana, toda la honra y toda la gloria sean para ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Praise God. Thank you Jesus. Entonces, ¿qué hay en el valle? Acuérdese que cuando usted tiene dos montañas Uh, casi siempre cuando están dos montañas hay, hay, hay un valle por medio, amén. Y, y, y luego tienen en inglés que se llama a mountain top experience. Eh, tienen que la experiencia de la cima de la montaña, ¿verdad? Este, y, y luego, uh, pero antes, antes de, que, de que suba, antes de que haga todo eso, acuérdense que cuando está ese valle ahí abajo, amén. Uh, acuérdese que muchas veces espiritualmente estamos en la cima de la montaña, ¿verdad? Aleluya, no hay nada que nos pueda bajar ni que pueda suceder ahí, ¿verdad? Entonces, pero hay, y hay personas que viven en la cima de la montaña, siempre están en la cima de la montaña por tiempos extendidos, ¿verdad? Pero, este, uh, uh, vienen tiempos uh, en veces que por una razón o otra, amén no están ahí arriba, pero anyway, déjenle digo que cuando llegamos a la cima de la montaña y vivimos ahí por un rato, en veces vienen que vienen los vientos de derrota. Amen, uh, vienen los vientos de desánimo, y cuando sopla ese viento fuerte, amén, a veces nos sopla, ¿verdad? Y pues ahí estamos otra vez en el valle, caemos para atrás, para abajo. Quizás no caemos de la gracia, por decir, no nos retitamos, nomás de la cima, de la, de la altura espiritual esa que según estábamos. Y, y esos valles, este, cuidado con los valles, ¿verdad? Porque en veces los valles son amplios, ¿verdad? algunos son angostos, <coughs> hay unos que son rudos, amén, hay otros que son lindos. Amén. Pero en el valle nos damos cuenta que con una persona está en el valle de su vida. Entonces es cuando más gente eh, vienen a sucederse, ¿verdad? Se quitan la vida. Amén. Ah, es cuando a veces vienen y se rompen matrimonios. Amén. Y, y pasan muchas cosas, ¿verdad? En el, eh, en el valle, cuando no estamos en la cima espiritual, ¿verdad? Y yo sé que nos estamos dirigiendo a muchas personas que nos escuchan en este día, ¿verdad? Y hay gente que tú estás viviendo en el valle y, y casi ahí te la pasa siempre en el valle. Y entonces, pues, you know, no es bueno eso, no es bueno, pero ahorita una palabra de ánimo, ¿verdad? Entonces, puede ser por razones físicas, uh, puede ser por razones emocionales, por razones espirituales, uh, lo que sea la razón, uh, entonces tu domicilio tiene que cambiar. Ya no tiene que ser tu domicilio ahí en el valle. So, si usted va a tener ¿qué? éxito en subiendo a la cima de la montaña, entonces tienes que reconocer qué es lo que hay en el valle primero. Entonces. Uh, punto número uno, ¿verdad? En el valle, Dios está ahí. God is there. Amen. Dice en el versículo cuarto: Porque tú. Estás a mi lado, verdad? Y a veces lo que sucede. Uh, este, el, el, la única tiempo que Dios puede hablar con nosotros o agarrar nuestra atención es cuando estamos en el valle. Amén. Hay unos que están tan altos en la cima que ya ni ya ni a Dios, a Dios quieren o, o a Dios oyen, pero en el valle Dios toma nuestra atención. Amén. Yes. Muy cierto. En, las, en los valles, fíjate que era lo que estaba pensando yo también. Nosotros uh, aquí en El Paso, de verdad que hablamos del Upper Valley en Lower Valley. Y los valles aquí quizá no, se, no los imaginamos así como una montaña en cada lado. Pero un valle, en un valle es donde corre el agua porque cuando llueve o lo que sea, baja el agua de las montañas y se junta todo allí en el valle y allí es donde va corriendo. Hay una escritura incluso en Salmo 104, uh, versículo 10, que dice que Dios manda el agua así uh, a los valles y corre el agua así entre los montes para darle de beber a toda bestia del de, de campo. A uh, los asnos, uh, ahí es donde tienen los pájaros del cielo su nido y ellos uh, cantan allí en los árboles. Entonces, nosotros tenemos que ver en los valles, aún aquí en el Upper Valley y Lower Valley, es donde están los ranchos, es donde está el crecimiento. Y como estaba diciendo mi esposo, muchas veces allí es donde va a venir el crecimiento espiritual de nosotros. Cuando estamos pasando por tiempos difíciles, uh, es a donde muchas veces nosotros uh, y muchas personas se acercan a Dios. Mi esposo siempre ha dicho que el funeral, uh, los servicios funibles, es el, el campo más fértil para dar el mensaje de salvación. Él ha dado llamamientos aún así alrededor de la caja de la persona que, que, que falleció. Pero en realidad en los valles es cuando va a haber crecimiento, va a haber ríos, porque en veces, en veces los ríos son lágrimas, uh, en, es el dolor, pero a la misma vez también el río del agua del Espíritu Santo que viene para refrescar nuestras almas. Y ese crecimiento, esa madurez muchas veces no viene cuando uno ya tiene todo, como estaba diciendo mi esposo, cuando uno está arriba de la montaña. No, no se han fijado que, por ejemplo, aquí en Trans Mountain o en, en las sierras no hay tanto uh, verde, así como quizá abajo hay más vegetación. Abajo, entre más alto va uno, menos vegetación hay, porque más frío, más sol, uh, menos agua. Entonces, muchas veces así nosotros también tenemos que ver que todo en esta vida... Tenemos que darle gracias a Dios como dice las escrituras. Dele gracias a Dios en toda cosa porque esto es la voluntad de Dios para ti. Dele gracias a Dios cuando hay momentos buenos y cuando hay momentos difíciles, porque Dios está contigo en las, las montañas y en las valle, los valles también. Y nada va a permanecer para siempre. Estar arriba no vas a estar ahí para siempre. Estar aquí abajo no vas a estar allí para siempre. Porque van y vienen, van y vienen las subidas y las bajadas. Pero la cosa es siempre reconocer que no estás solo, que Dios está contigo. Y que en esos tiempos difíciles en el valle es a donde Dios va a traer, no nada más consuelo, restauración, pero va a traer crecimiento para tu vida, va a traer sabiduría, va, va a traer, va a refrescar tu alma, va a refrescar tu caminar con Dios. Y quizás solamente ahí es cuando captamos y tomamos tiempo para, para darle ese tiempo a Dios y saber que Él tiene un plan y un propósito para nuestro bien, aún a través de nuestra jornada por las valles. Oh, Amén. Y eso es lo que vemos ahí, ¿verdad? Miramos que uh, lo que acaba de decir mi, mi esposa, ¿verdad? Que uh, la, la vegetación y todo eso es muy diferente ahí en el valle. Entonces, eso que nos dice, que en el valle el estandarte de vivir es diferente por esa razón, ¿verdad? Porque, como ya lo dijo ella, muchas veces la vegetación que crece en el valle no crece en la cima y, y, y tampoco, al revés tampoco, ¿verdad? Este, entonces, ¿ah, la... la, la Necesitamos que tener que, agarramos una, la, la, una dieta espiritual, vamos a ponerlo así, una dieta espiritual que es correcta, ¿verdad? Y la única parte que vas a agarrar esa dieta espiritual, la que es correcta, la que es adecuada, es yendo el valle, ¿verdad? So, ¿qué, ¿Qué es lo que estoy diciendo? que en veces Dios nos tiene que llevar al valle, ¿verdad? Y agarrar esa dieta espiritual y comer de esa dieta espiritual antes de que nos suba a la cima. Amén. Entonces vemos el punto número dos, la zona de impacto, que le nombran en inglés Ground Zero. Entonces ahí dice en el versículo 4 también dice aún si voy por valles tenebrosos aleluya uh -huh. entonces vemos que en los días tempraneros hace mucho verdad eh, en, en los, hacían los coches los carros verdad entonces sí el, 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 y esta historia me acuerda de, de otra historia pero anyway uh, tenía que agarrar el, el, el coche el que lo iba manejando y si quería subir una loma, tenía que salir corriendo, ¿verdad? Este, para poder subir. Entonces, uh, ¿cuántos quizás ya estamos unos más grandes, pero no tan grandes así, que tú, tuviste que puchar un carro para poder subir la loma? Y me acuerda mucho una vez que fuimos para un, un viaje misionero este, con Charlie's Lunch allá este, a Guatemala. Y este, y, y iba la doctora de aquí del Paso con nosotros, la doctora Barbara Reeves, y iba un equipo medio grandecito, éramos como unos 30, yo creo. Y, y llegamos al primer lugar, allá les dicen aldeas, a los barrios le dicen aldeas. Llegamos a la primera aldea donde, donde íbamos a ir a hacer una clínica médica este, y luego ayudarles a darle de comer a los niños. Más que la iglesia estaba arriba, estaba en una, estaba, tenía, estaba en un, eh, subías una montaña así y lo estaba plano. Ahí estaba la iglesia y rodeada de árboles, todo, todo ahí bien suave, bien bonito. Nomás los caminos por en medio. Y llegó la, una pica por nosotros, una camioneta, una troca, llegó por nosotros y echamos todas las maletas. Y luego, pues, y, y no te honran porque eres pastor. Y luego me dice el, el, el chofer, me dice, pastor, dice, usted, usted súbase con nosotros conmigo. Dice, a ustedes, usted no tiene que ellos van a tener que subir la loma caminando, pero usted súbase en la troca conmigo, dice, y yo lo llevo en la troca. Le digo, ándale pues. Y era una troquita, una toyotía. Y, y le daba y se iba en reversa. <laughs> y luego otra vez agarraba vuelo se ya la mitad y, shum, y se rodaba para atrás. Lo hizo como tres veces. Dice, ¿sabe qué, pastor? Dice, vamos a tener que sacar todas las maletas. Este, y lo subo y lo dejo. Y luego ya poco por poquito vamos subiendo las maletas. Oh, ándele, pues. So, bajamos todas las maletas allá abajo y luego me subo. Y ah, nada. Ah, nada, como tres veces otra vez. Y se me queda mirando el muchacho con mucha pena. Pastor, o sea, tiene que bajar, ¿no? Le digo, y me empecé a rir, le digo, sí, está bueno. Y, y, y me bajé y echamos nomás como dos o tres maletas y, y subió hasta arriba. <laughs> so, creo que yo era el problema, no las, no, 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 no las maletas, amén. Pero este, ahí en la planta baja, ¿verdad? En esa zona, ¿verdad? De impacto, en la planta baja. Quiero uh, que sepas que el, el valle, este, aunque uh, en veces cosas pasan ahí o lo que usted guste, este, uh, estás ahí, pero hay éxito, hay éxito, amén. Uh, ¿por, qué? ¿Por, qué ¿Por qué hay éxito? Porque la planta baja es, tienes que pasar por ahí para subir la montaña. Tienes que pasar por ahí, tienes que empezar ahí y muchas veces lo que sucede, no que pues que me voy a ir en un helicóptero, o este. no 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 no. Si tú quieres subir algo, empiezas abajo. Tan simple así es un principio de la vida, verdad. Estás abajo y subes para arriba y bueno y, en, en, y la única manera muchas veces de subir. Y you know, me, me acuerdo este en diciembre en enero fuimos a, a una cena y andaba un, un hermano misionero aquí y este y estaba porque este en las montañas allá de Tibet. de Tíbet en las Himalayas está la gran montaña esa Mount la Mount Everest verdad donde donde las calan. mucha gente se ha muerto ahí ahí se han quedado incluso Tienes que agarrar un entrenamiento de quien saque tantos meses ahí antes de escalar esa montaña y tienes que ir con un guía, no te dejan nomás llegar y subirte y ya se acabó, ¿no? Tienes que ser entrenado porque mucha gente ha quedado ahí y uno, este, y, 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 y. y y, y, y cada ciertos pies, como a, a cinco mil pies, a diez mil pies, a 15,000 mil pies, vamos a ponerlo así, hay una iglesia, hay iglesias, amén. Y, y, y este y está bien padre, y está bien bonito. Entonces, toda esa gente, ¿dónde empezó? Empezaron abajo para subir, ¿verdad? Y ahora están teniendo éxito, ganándose otras personas para Cristo. Aquí también donde está hablando que aunque yo camino um, este, uh, En el valle de la sombra de muerte. En, en los valles sí va a haber sombras también, porque acuérdense que cuando hay montañas, pues en veces tapan el sol y va a haber sombras ahí abajo. Y la sombra es buena cosa uh, cuando hay mucho sol, ¿verdad? Nos refresca y todo. En veces necesitamos una sombra en nuestras vidas para hacernos descansar. Uh, con esto de la pandemia y todo, uh, aunque hubo sombra de muerte, también uh, sirvió como sombra para que la gente se refrescara, también para que se pusiera, pudiera poner un alto en las actividades de tanta cosa para poner nuestras prioridades otra vez. Porque muchas veces estamos tan enfocados en nomás estar en la montaña y trabaja y trabaja y escuela y corriendo aquí y allá no sabemos cómo descansar ahí al lado del río que viene corriendo por el valle. Entonces, esa sombra uh, es también para tener tiempo para refrescar. Pero en esa sombra que está hablando aquí, la sombra de la muerte, acuérdense que allí también estamos hablando de las ovejas, uh, de este pastor que David, que está, él está hablando y dando ejemplo de ovejas. En los valles también es donde había enemigos. Había personas que se escondían atrás de las piedras para tratar de robar, uh, robar este, los, los, uh, las, pues las cosas de, del pastor o robar ovejas. Había lobos, había osos, había leones, lo que sea. Acuérdese que David hablaba de cómo él mataba a, a las bestias salvajes. Entonces, Allí también se esconde mucha cosa para tratar de destruir los que están allí abajo. Y cuando uno está pasando por valle de sombra de muerte, a lo mejor es muerte física suya o de un ser querido o muerte espiritual. Pero muchas veces allí se van a presentar también enemigos para tratar de destruirte, de robar tu bendición, de robar tu gozo, de robar tu paz, tu felicidad, de. de de destruirte para que haya ansiedad, depresión, tantas cosas. Y tenemos que ver y reconocer que sombra es buena para refrescar y tapar uh, poquito el sol, pero entre esa sombra también este, se, pueden, se puede esconder enemigo. Uh, cuando tanta gente uh, tuvieron que estar aislados por la pandemia y las escuela, la escuela se estaba presentando en las casas, todo el mundo trabajando de casa, tanta cosa. Allí también se metió el enemigo, porque uh, se han aumentado tanto uh, las, los porcentajes de ansiedad, de depresión, de cosas mentales, aún con los niños que están en la escuela de esa edad. So, tenemos que ver que necesitamos la protección del pastor que está allá abajo para que nosotros dependamos totalmente en él, que nos quedamos cerquita de él, para no nada más estar en esa sombrita para refrescarnos y a donde está corriendo el agua y está la vegetación a donde podemos comer, pero también para estar protegidos del enemigo que quiere venir a, a destruir, a matar. A robar. Acuérdense de esa escritura que el, el, el diablo ha venido para matar, destruir. En um, uh, inglés, he's come to steal, to kill and to destroy. Entonces, uh, hay que siempre acordarnos que estamos aquí al lado de, de nuestro pastor, ¿verdad? Amén, aleluya. Y una de las cosas que, uh, juntamente con, con todo lo que ya hemos compartido, uh, tenemos que tener algo por seguro que you know, tiene que ver a nos tenemos que aferrar you know, este no no todo viene muy muy con, con lechita y galletitas verdad <laughs> muy muy suave muy muy smooth como decimos ¿verdad? muy liso no 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 you know, batallamos so, you know, hay que hay que aferrarnos Uh, por eso dice ahí también en el versículo 4, dice, tu vara de pastor me reconforta. Amen. En Jeremías 2, 23, la palabra de Dios nos dice, ¿cómo puedes decir, no me ha contaminado ni me he ido tras las balas, ba los, los baales? Considera tu conducta en el valle, reconoce lo que has hecho. Uh, este, ca ca camella ligera los cascos que no puedes quedarte quieta. El Jeremías no, 49, 4 dice, ¿por qué, te jacta, ¿por qué te jactas de tus valles, de tus fértiles valles, hija rebelde, que confías en tus tesoros y dices, ¿quién me atacará? Y luego en, en Joel 3.14 dice, multitud tras multitud, en el valle de la decisión, cercano está el día del Señor, en el valle de la que. Decisión, Amen. Entonces, ahí en el valle, cuando nos aferramos, tenemos, tiene que haber una decisión. Eso es parte del aferramiento. ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué es tu decisión? Y uno, sí, claro que tiene sus cosas suaves, ¿verdad? Tiene sus cosas buenas el valle, como tiene las cosas que no son tan buenas. Entonces, pero que es tu decisión, amén. El Valle siempre es un lugar de decisión, amén. Y tenemos un poquito más de eso, pero ahorita regresamos después de este video musical. No se vaya. Bienvenidos, para, si nos acaba de acompañar. Estamos aquí en el gran programa de Unidos en el amor de Cristo en su estación favorita. Aleluya, el canal 38, estación cristiana favorita que tiene alcance por todo el mundo, amén. Aleluya, en diferentes idiomas, en diferentes países, amén. Está tremendo lo que este canal hace de aquí, de aquí del Paso, Texas. ¿Quién iba a pensar, verdad, que, eh, you know, eh, como dice, you know, que. Qué, 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 qué bueno sale del Paso Texas, pues el canal 38, aleluya, amén. Este, no, Dios es bueno y que Dios siga bendiciendo este canal grande, grandemente, aleluya. Estamos hablando del qué hay en el valle, verdad. Nos quedamos con que el valle es un lugar de decisión, verdad, porque porque cuando es tiempo de salir del valle eh, y no hay muchas cosas que nos pueden detener ahí, unas una son buenas, unas son malas, pero este cuando es tiempo ya de salir, entonces nos tenemos que aferrar. Eh, men, este, es un lugar de decisión y muchas veces lo que sucede la única razón que uno se queda en un valle estancado en un valle men, es porque no haces la decisión de salirte verdad este mucha gente uh, desafortunadamente el ser humano parece que le gusta sufrir en veces you know, están en unas condiciones en unas situaciones uh, yo sé que en veces hay personas que están en cosas que están afuera de su alcance yo yo, yo le agarro yo entiendo eso verdad pero todos si de verdad queremos todos podemos salir, todos podemos salir de ese valle. Amen. Este, hay que hacer la decisión, hay que aferrarnos de salir. Amen. Entonces, este, estaba, uh, aquí tengo una historia de una, una persona uh, de éxito uh, este, que hizo una decisión que cambió toda su vida. Este, cuando él estaba en un valle, su, la persona se llama Sam, Sam, Sam Jones era un, una persona alcohólica, era un alcohólico, uh, siempre estaba en, en, los, en, 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 en los bares, en, lo, en las cantinas, Amén. Y, uh, y le llegó alguien, le, le testificaron, aceptó a Cristo y hizo la decisión de ser que de salirse de ese valle y subir la cima, y él se hizo un gran predicador, Amén. Este, este, uh, el, el hijo pródigo. Dijo, voy a levantarme, voy a, voy a, voy a escalar la cima, amén, hasta que llegue a casa, aleluya, amén. Entonces, uh, así es, hermanos, amén. Tenemos que hacer la decisión este, por lo que hay en el valle. Como te digo, hasta cierto punto puede haber buenas cosas ahí, pero ahí no es donde nos debemos de quedar, hermanos. Hay que subir, hay que subir, hay que, hay que escalar y alcanzar todo lo que tiene Dios para nosotros. Amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia uh, que el valle era a donde encampaba los ejércitos, uh, los ejércitos mientras que estaban esperando para ir a la batalla uh, o para recuperar sus fuerzas o lo que sea, porque uh, otra vez el valle puede ser un lugar bueno para refrescarse, para, para alimentarse uno y todo para poder tener las fuerzas de salir y hacer lo que tiene que hacer el valle nunca uh, la intención no fue que se quedara allí el ejército uh, por meses o años y allí nunca regresar a su casa nunca salir de allí uh, en esta vida va a haber valles en tu vida va a haber valles a donde vas a poder ser refrescado fortalecerte Um, animarte, recuperar fuerzas y todo, y luego de allí tener las fuerzas para salir y hacer lo que tienes que hacer en la batalla. En, en esta vida siempre va a haber luchas, va a haber pruebas, va a haber batallas. Esas batallas uh, no nada más es uh, uno queriendo este tener éxito y conquistando, pero yo digo que la gran parte de nuestras batallas es uh, nosotros Uh, peleando por nuestros seres queridos, no peleando con ellos, peleando por no. ellos. Este, que nosotros queremos que ellos lo hagan para el cielo, que ellos no llegan a, a, a que termina esta vida y se van a ir al infierno. Y mucho de eso va a llevar esa decisión de, de uh, orar por ellos, de ser intencional, de guerrear por nuestros seres queridos en lo espiritual. Uh, no, no viendo todo lo que está pasando cuando uno está en el valle uno no sabe lo que está al otro lado de la montaña uno, uno no sabe si hay cosas buenas o malas o lo que sea porque uno nomás está enfocado allí pero allí a donde uno está enfocado es a donde uno a, uh, se, se junta aún más fuerte con Dios Dios ayúdame este, seguir uh, guerreando, seguir este orando por las montañas que tiene mi hijo, mi hija, mis seres mm. queridos, lo, este mundo, este gobierno, lo que sea. Yo no sé lo que está al otro lado de la montaña. Yo no sé qué planes tiene el hombre. Pero tú sí sabes, Dios. Mm. Y Dios dice que todo lo que se hace, haga en secreto, él lo gritará de, de los techos. Entonces todo lo que se está haciendo en el gobierno, este, con personas que quieren pasar leyes malas, que hay corrupción o lo que sea, no piensas que se están aventando. Si ellos se mueren y no tienen a Cristo, no hay arrepentimiento, uno no quiere, pero eh, el, el destino de ellos es el infierno. Pero nosotros podemos hacer cambios, podemos guerrear. Pero tomar ese tiempo en el valle y decir, bueno, hay una valle ahorita para nuestro país, para nuestro gobierno, para nuestras escuelas. Fíjate que uh, nuestra nieta tiene tres años y va a empezar a, a este, la escuela, donde está nuestra hija uh, trabajando este, en la, la administración allí. Uh, ella tiene la oportunidad de que ella vaya a la escuela. Y ella nos dijo el otro día, uh, porque los fuimos a, a ver uh, hace una semana en Dallas y ella dijo estaba yo buscando uh, en el internet uh, las mochilas uh, uh, que protegen contra las balas guardabalas guardabalas este como mochilas para los niños dije oh my gosh hasta ese punto ha llegado bueno Puede proteger un niño, quizá un pedazo de la espalda o lo que sea, pero la mentalidad de que uno tiene que pensar cómo defender a su hijo, la mejor defensa, más que nada porque uno no puede ver las montañas que están al otro lado. Ore por tus hijos, ore por los, los uh, maestros, ore por los que están trabajando en las escuelas, ore por protección, este, involúcrate en las escuelas, este, ¿qué puedo hacer yo para ayudar? o en actividades en la iglesia, en, en el gobierno, si Dios te está poniendo el llamado de, de correr para oficina con valores y eh, principios cristianos, valores bíblicos, uno aún así no vas a poder ver todo, pero sí puedes guerrear con sabiduría, escoger las batallas que Dios está escogiendo, pero hacer tu parte y por mientras, hasta que Dios te mande a, a ciertas partes para escalar esas montañas. Fortalezate con, con lo que Él está dando de comer aquí, uh, refrescándote para que te alimentes, para que agarres fuerzas, no para que estés dormido ahí en el valle nomás tirado esperando. La, el ejército se tiene que seguir um, desarrollando mientras que, y estar alerta mientras que uno está ahí abajo. Entonces, ánimo, ánimo para para todo lo que Dios tiene en tu valle, para, porque no vas a quedar allí para siempre. Usa tu tiempo con sabiduría. Amén, aleluya. No, más claro no canta un gallo, en este caso una gallina. Aleluya. <laughs> <laughs> este, muy bien puesto. Entonces, pues, ¿qué nos damos cuenta con lo que está diciendo? Que ahí en el valle la gracia de Dios está ahí. Amén, la gracia de Dios está ahí. Ya para... Terminar el salmo, <coughs> perdón, en el 5 y 6, uh, leemos así: 23, 5 dice: Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos, has ungido con perfume en mi cabeza, has llenado mi copa a que arrebosar. Y luego el 26, la, <coughs> la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Luego mira lo que dice Lucas, mira qué tremendo es la palabra de Dios, aleluya. Lucas 3:5 dice, todo valle será rellenado, toda montaña y colina será allanada, los caminos torcidos se enderecerán, enderecerán las sendas que es cabrosas quedarán llanas. Amen. So, eso significa ¿verdad? que la montaña es accesible a... Todos aquellos que, que, que confían en el Señor y quieren empezar a escalar. Aleluya. <coughs> Romanos 8, 28 nos dice, <coughs> perdón. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con... Con su propósito. Amén. So, uh, me gusta eso mucho porque es una de las escrituras que usamos bastante en la iglesia y lo usamos nosotros. ¿verdad? El Romanos 8, 28. Y es cierto, ¿verdad? Estés en el valle, esté pasando lo que esté pasando. Amén. Uh, Dios dispone todas las cosas, dice la Biblia, para, eh, para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Uh, acuérdate. Este, recalcamos, reforzamos, empujamos, ¿verdad? Que ánimo, anímate, eres llamado, ¿verdad? De acuerdo con el propósito de Dios. Dios tiene un propósito para tu vida. Man, no, no te dejes, no te dejes caer, no te dejes restringir, no te dejes amarrar, no te dejes caer en esclavitud. Sálgale, sálgale. Usted confía en Dios. Amén. Si Dios te llamó, Dios te está cuidando. Dios está contigo. Dios te va a levantar. Amén. Eh, pero tienes que confiar en Él. No puedes uh, depositar tu confianza en ti mismo. Empezar. Y you know, Maldito el hombre que confía en el hombre. Aleluya, dice la palabra de Dios. Entonces hay que confiar en Dios. No tenemos otra. No tenemos otra. Y, y es, es mejor. Es mejor. ¿Quién sabe mejor cómo ayudarnos ¿verdad? y darnos auxilio a nuestra vida más que Dios? Nadie, nadie ni nada, Amen. ninguna cantidad de dinero, ninguna cantidad de droga, ninguna cantidad de alcohol, ninguna cantidad de amistades, de mujeres, de hombres, de sexo, lo que tú quieras, Amen. ninguna cantidad de nada de esas cosas. El que nos ayuda es Dios, ¿verdad? Es Dios. Amén. Uh, una de las cosas que ahora este domingo que, que, que pasó, este, era, cayó como parte de la predicación. ¿verdad? ¿verdad? Que Dios pues, te, te echa perlitas, ahí estás predicando y de repente una revelación ahí. Pero, anyway, lo que salió ahí, uh, este, el único, el único que contesta oración es Dios. Punto y aparte, ¿verdad? Dios es el único. Yo no contesto oración, mi esposa no contesta oración, tu pastor no contesta oración. Podemos hacer respuesta a la oración, pero no contestamos oración. El que contesta la oración es Dios. Dios es el único que contesta la oración. Por eso tenemos que ir con Él. La oración es fabricada. Si te gusta, ¿verdad? Es fabricada para que nosotros los creyentes y todo el que, el que quiera arrepentirse, quiera hablar, platicar, tener diálogo, transparencia con Dios. Amén. Este, y él es el que contesta, él es el que hace. No importa qué esté pasando, you know, ha, ha, ha habido tiempos en mi vida y mi esposa te lo dice, aquí está, que en veces me topo con una pader, no sé qué hacer, no sé cómo reaccionar, no sé qué nada. Y le empiezo a pedir a Dios, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, Señor. Ay, no sé qué hacer, Señor. Necesito que algo reviente aquí. Necesito que algo cambie. Necesito que, uh, como los cambios de un carro, necesito que haya cambio. Aleluya. Me estoy atorado en la primera. Este. Acuérdate, esos los de tres cambios, se atoraba mucho en la tras, Necesito, ándele, que cambie ese cambio. Y ¿sabes qué? Nada viene y cambia eso, nada viene y lo transforma, nada viene y trae respuesta hasta que Dios interviene en lo que le estoy pidiendo. Amén. Y tenemos que acordarnos también que estamos hablando del buen pastor. Buen pastor es el que tiene las ovejas aquí en este Salmo 23. Entonces lo, las ovejas uh, tienen que ser obedientes si Dios te está diciendo que hagas algo o que no hagas algo, entonces hay que ser obediente porque ahí es donde Dios este nos, nos está cuidando, nos está guiando cuando queremos hacer las cosas de nuestra manera y luego pedirle a Dios que bendiga nuestros errores, que bendiga nuestros pecados, que bendiga tantas cosas. Me acuerdo de una, una persona, una muchacha que ella um, pues tenía un novio y ella era cristiana y ella quería que se hiciera una relación, uh, que hubiera matrimonio y esto y lo otro, y el muchacho pues buen trabajo y esto y lo otro y buen parecido y todo lo que ella pedía, pero él no iba a la iglesia, ciertas cosas, y con el tiempo pues yo oré con ella, pero que se salvara él o que, lo, que Dios lo quitara, una de las cosas, pero... Ella orando todos los días, Dios, este mi, mi novio, mi novio, y un día yo le dije, francamente, le dije, ya que te estoy conociendo, le dije, ¿te estás durmiendo con él? Y ella abrió los ojos así, porque nadie le había hablado con ella, y agachó la cabeza y dice, sí, le dije, entonces, ¿cómo es que estás pidiendo que Dios bendiga algo que tú estás siendo desobediente? Dios no bendice para tapar tu pecado. dije, lo mejor que puedes hacer, pídele perdón a Dios, apártate y a ver qué quiere hacer Dios después de eso, pero arrepiente, tú quieres la bendición sobre algo que no está bien. La obediencia es muy importante para quedarnos cerca de él y cuando una oveja no es obediente, ese oveja está escalando el monte solo y aparte del de, de pastor, aparte de las otras ovejas, esa oveja está escalando solo y es más vulnerable para que venga el enemigo para atacar, para matar, para destruir. Entonces, imagínate una oveja ahí apartada por otro lado y luego diciendo... Uh, Cuídame, pastor, oye, muy a lo lejos. Cuídame, pastor, acá estoy muy a lo lejos y no estoy cerca de ti, pero yo sé que me vas a proteger. No, así no trabaja. Dios sí te va a estar viendo y va a tratar de ayudar, pero Él no está ahí para sacarte de todos los apuros que tú mismo te has metido tampoco. So, sí es una decisión. Amén, así es. Entonces, uh, ahorita vamos a orar por ustedes. Y luego queremos orar por este también por uh, el hermano Esparza, ¿verdad? Es el esposo de mi hermana Lulu Esparza que este, se congrega ahí con nosotros. Este entró al hospital con unas complicaciones y ahí mismo le pegó un infarto, pero lo bueno es que él está en paz con el Señor, ¿verdad? Cayó en un valle, ¿verdad? ¿Qué hizo? Entregó su vida a Cristo, ¿verdad? Este se conectó con Dios. Ayer estuve ahí orando por él, ¿verdad? Y pues alguna de su familia estaba ahí también. Oramos por él. El Salmo 91, el Salmo 23. Este, lo ungimos con aceite. Oramos por él. Y este, pues ahí está. So, oramos por el hermano Esparza. Y luego que mi esposa lee aquí las peticiones. Gracias por todos los que llamaron. Este, estamos al tanto. Las va a leer atrás y enfrente. Y luego vamos a orar por ellas. Amén. you Amén. Oramos por Daniel, que está pidiendo sanidad. este Hay depresión y necesita restauración de su familia. Ashley, sanidad de la espalda uh, para Leti Briones. Lolita, sanidad de sus rodillas. Este, hermana Solorio, restauración de matrimonio. Leticia, uh, por su matrimonio y su hija y. Que se apartó de Dios, que le dé sabiduría, salvación por su yerno, este, por Irma, que sus hijos sean rodeados de buenas amistades y protección. Otra Irma, por buenos resultados para un niño de ocho años del corazón, que se llama Ángel. Para Graciela, por sanidad por su hermano, depresión alta, por Noemí, sanidad de cáncer, por Isabel Castro por Gerardo que pide oración para, para María del Carmen que tiene demencia, para José que pide restauración de su salud y recupera su vista, para Manuela que pide sanidad por su cabeza, uh, pie y protección por toda la familia, por David que pide por su esposa salud y problemas legales con su casa, por... Uh, uh, no, no entiendo bien la palabra, el nombre, pero Dios sí que está pidiendo liberación. En el uh, anésimo se me hace. Y todas los, las otras peticiones que no están escritos aquí, pero están escritos en tu corazón, están escritos este en tus oraciones. Aleluya. ¿Por qué no oramos? Acompáñenos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Aleluya. Tú nos prometes en tu palabra, Señor. Aleluya. Nos dices en tu palabra, Señor. Aleluya. Que si sí. nosotros podemos creer, todo es posible. Señor, nosotros creemos. Creemos en ti. Creemos en el poder del Espíritu Santo, Padre. Aleluya. Señor, ese poder del Espíritu Santo, Señor, que está dentro de nosotros, Señor. Aleluya. Lo ponemos por obra, lo ponemos a trabajar ahorita, Señor. Por fe, Padre. Que haya sanidad. Que donde hay problemas matrimoniales, que haya sanidad, padre, donde hay decisiones que hacer, que sean buenas decisiones guiadas y influenciadas por ti, Padre, aleluya, y todos que están enfermos, Señor, los declaramos sanos, sanos por la sangre de Cristo Jesús, Señor, aleluya. Tú no nomás llevaste nuestros pecados a la cruz, Señor. Has llevado qué? Has llevado nuestras enfermedades, Señor. Aleluya. Por tu diaga somos sanos, 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 Señor. También te pido, Señor, por mi hermana Luz María Sotelo, Señor, que anda poquita fuera de onda en salud, Señor, te pido por sanidad de ella en esta mañana también, Señor. En el nombre todopoderoso de Cristo Jesús. Amén. Praise God. Lo consideramos hecho, hecho, hecho. Y este, eh, eh, en otra notita, en un lado, este, mi hermana. Aida Mauricio, aleluya, la fundadora de Mujeres con Propósito. Le queremos mandar grandes felicitaciones, ¿verdad, a mi hermana? Y un fuerte abrazo de parte de mi esposa y de yo por este, Mujeres con Propósito. Cumplió 31 años ya. Cuando cumplieron 30, fuimos a la, fuimos a la, a la celebración. Ayer no pudimos ir. Eh, discúlpenos, hermana, pero... Si sí la podemos felicitar este día por 31 años de fielidad, porque como dijo usted, mujeres con propósito nació en el corazón de Dios y lo que nace en el corazón de Dios, amén, per, permanece. Amén. Nos quedan unos dos minutitos. Hani, ¿qué quieres decir, baby? Uh, nomás otra vez recordándoles que Dios los ama, que siguen apoyando esta estación. Acuérdense que pueden... Uh, Buscar en el, uh, la, la televisión, canal 38.1, .3, .4 y 5. Uh, hay en inglés, español, uh, leyendo la Biblia todo el día. También en Instagram está el canal uh, KSCE TV, también KSCE TV.com. Ahí puedes buscar programación, no nada más uh, la programación en vivo, pero allí también tienen archivado programación. Uh, pasado este con diferentes pastores uh, programación y siguen apoyando esta estación no nada más con sus oraciones pero también con sus finanzas esta obra es una obra de amor y siempre orar por protección provisión y unción para esta estación que le damos muchas gracias por él Amén. Y acuérdese que anunciamos varios eventos. Si quiere más información sobre la escuelita de verano, los niños, la junta de pastores o la despensa de mandado, llámenos al 915-544-7400. 915-544-00. Amén. A 544-7400. Amén. Le invitamos también los domingos a las 10 y media. A los miércoles a las a las a las 7 este, 16 la, pizarra amén este y luego los viernes a las 7 la oración amén so es que le invitamos amén de parte de Grace Christian Center nos vemos a la próxima bendiciones y fuertes abrazos de parte de los pastores Babi y Lupe García Dios me los bendiga y que tengan un muy muy bonito y hermoso día bye bye